cómo va a ser el proceso hasta lo que llaman la nueva normalidad. Por ejemplo, el próximo día 21, apunten la fecha, podremos circular libremente por todo el país, entre provincias y entre comunidades. Toda una conquista después de meses de confinamiento y fases de desescalada. También cambia la distancia social, que pasa de 2 metros a 1,5. Sin embargo, las mascarillas nos van a acompañar de forma permanente para evitar riesgos. Y no es un consejo, sino una obligación bajo amenaza de multa. Al menos hasta el hallazgo de una vacuna. Se están poniendo alrededor de unas 20-25 denuncias diarias. Habrá que ponérsela sí o sí. Hay que llevarla. Para ir por la calle, para ir al supermercado, para todo. Lo decíamos al principio, a partir del 21 de junio podremos movernos libremente por toda España. La distancia social se acortará de los 2 metros al 1,5 metros, pero las mascarillas, lo decíamos también, van a ser obligatorias hasta que haya un tratamiento eficaz contra el COVID. Así será la vida cuando finalice el estado de alarma, según el Real Decreto aprobado hoy por el Gobierno. Un decreto, Iñaki Aguado, que va a contar con el respaldo de la mayoría del Congreso de los Diputados, ¿no? Sí, de hecho, el texto de la ley ya contiene, ya incluye las aportaciones técnicas de Ciudadanos, como es esa distancia social de 1,5 metros en lugar de 2 metros. Ciudadanos y Gobierno acordando de nuevo. Pedro Sánchez también ha sumado el apoyo del Partido Nacionalista Vasco y aunque el acuerdo con Esquerra está lejos, según fuentes de Esquerra Republicana de Cataluña, esto es una última hora, el decreto saldrá adelante. Un decreto que hace especial hincapié en garantizar las capacidades sanitarias y en establecer mecanismos de detección precoz y de rastreo. Y además la mascarilla va a ser una pieza clave en nuestras vidas y por mucho tiempo. Tenemos que ir acostumbrándonos a salir de casa con ella, como lo hacemos con las llaves o el teléfono móvil. Obligatorias. Se acabaron las excusas absurdas. Normalmente los accesorios así me suelen molestar. Es un poco incómoda, entonces a veces me la quito para respirar mejor. No creo que sea para tanto. Así ya no vale, a ver si nos concienciamos. Eso no nos viene bien a nadie. A ver, es incómoda. Esto es que infectas a los demás. Hay que llevarlas en el transporte público, en interiores y por la calle también, siempre que no se pueda mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros. ¿Vamos a traer la mascarilla? Y los agentes ya no van a recomendar. Ahora multarán 100 euros a quien no se la ponga o a quien la lleve mal puesta. Se están poniendo alrededor de unas 20-25 denuncias diarias. En cuanto al modelo, todas cumplen la normativa, incluidas las quirúrgicas. A mí me gusta esta más porque se adapta más. Boca tapada también en los niños de más de 6 años. Los que tengan problemas respiratorios están exentos, presentando certificado médico, eso sí. Donde tengo que entrar me la pongo, sí. Si no me ahoga. Sí, ¿eh? Yo soy mi mayor. Mascarillas obligatorias para todos y casi para todo.